mejor de todos. Pero comenzamos con Alianza Lima, que recibe Sporting Cristal en el Nacional, y dicen que el operativo de seguridad será un éxito. El club Alianza Lima aseguró que habrá máxima seguridad para el cotejo más importante de la fecha entre Alianza Lima y Sporting Cristal el sábado en el Estadio Nacional. Incluso manifestaron que más de 100 hinchas acuden diariamente para empadronarse para dicho cotejo. Bien, bueno, ya está todo listo. Como saben ustedes, el lunes hemos confirmado el escenario por un tema de garantías. Casualmente ya se confirmó, estamos trabajando con todo lo que nos pide Mininter. Si ustedes han dado cuenta, diariamente teniendo los hinchas a empadronarse, es una solicitud de ellos, y así que ya hemos trabajado en todo lo que nos han solicitado y lo hemos cumplido, ¿no? La seguridad está garantizada para el día sábado. Adicional a los efectivos de la Policía Nacional, el club victoriano contratará a elementos de seguridad privada para la tranquilidad del hincha. Sí, es una seguridad privada, como siempre te lo piden, por medio de 50 personas, 80, y aparte, obviamente, la policía que nos va a apoyar, ¿no? Como siempre. Nosotros hemos trabajado, siempre queremos estar allá, nos apoyar a todo lo que sea la seguridad, ¿no? A nivel nacional, con el Estado y con este caso con el Minter, ¿no? Y estamos dispuestos a colaborar como siempre por el bien nuestro, ¿no? Para que no haya ningún problema, ¿no? El cotejo será a estadio lleno, con las cuatro tribunas del Nacional totalmente habilitadas. Correcto, las cuatro tribunas habilitadas, tenemos el 10% menos de la capacidad, no tengo el número exacto, pero está avanzando bastante, ¿no? Salió a la venta ya las entradas de Occidente y Oriente, en el día de hoy, el día de mañana están haciendo a la venta las demás, ¿no? Bueno, sin duda el partido entre los íntimos y Sporting Cristal será de lo más atractivo que tendremos en la fecha 2. Es por eso que Julio Dandauri, jugador de Alianza Lima, habla, comenta sobre lo que será este partido. Para él, una gran final. Los de la Victoria consideran que el cotejo ante Sporting Cristal será una final más de lo que resta en el torneo del Inca 2014. Son partidos finales, solamente tenemos que plantearlo corriendo, metiendo y así poder ganar el partido, ¿no? ¿Solo vale ganar? Sí, solo vale ganar para mí. ¿El empate por ustedes no les sirve tampoco? Sí, sería un buen resultado, pero siempre vamos por los 3 puntos nosotros. Los aliancistas saben que esta es la gran oportunidad para saborear un nuevo título. No, yo creo que si no nos han dado cuenta, nosotros jugamos finales con todos los equipos, eso es lo que tenemos en claro nosotros. Sabiendo que el equipo viene de lanza, el equipo cervecero. Como siempre, saliendo a proponer en todos los partidos, saliendo a buscar los 3 puntos, que es lo que nos conviene. Según Landauri, el grupo está intacto, pese a perder el invicto en Urcos ante Real Garcilaso. El equipo sigue con confianza, si se dieron cuenta, metimos todo el partido, tuvimos para empatarlo, pero no se dio y eso está ahí, ¿no? Y futbolísticamente Alianza Lima tiene algunas bajas. Por ejemplo, Trujillo ya está descartado por este partido, pero mejor escuchemos al médico de Alianza, el doctor Hugo Blasio. Alianza es un hospital. El departamento médico del club victoriano descartó la inclusión de Wilmer Aguirre, Diego Minaya y Luis Trujillo para el choque del sábado ante Sporting Cristal. Talara será el gran ausente tras sufrir un desgarro fibrilar en el muslo derecho. Tenemos lesionados a Luis Trujillo y a Diego Minaya. Diego Minaya del sábado, antes en un partido, un entrenamiento, sufrió una torsión de tobillo derecho y él presenta un esguince de segundo grado. ¿Trujillo llegará al partido contra Cristal? No, Trujillo está en tratamiento. Él tiene un desgarro fibrilar en la región posterior del muslo derecho. ¿El doctor de Pablo Albarracín? Albarracín no hay ningún problema, ya él ha hecho el entrenamiento hoy día sin ningún problema. ¿A cuánto tiempo tiene Trujillo? Trujillo, entre 2 y 3 semanas. ¿Y apresuró Trujillo para volver a jugar? No, es una lesión totalmente diferente. Con él estamos en un programa en la aplicación de células madres para ayudar muchísimo a la regeneración de la fibra muscular. ¿Otro lesionado, doctor, de la plantilla? No, solamente tenemos lesionado a Trujillo y Minaya y el zorrito Aguirre, que ya está en la etapa final de recuperación. ¿Wilmer Aguirre llegará al partido contra Cristal, doctor? No, Wilmer Aguirre no creo que esté para este partido, él está todavía haciendo un poco de trabajo muscular.